Hola Leo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Leo un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Leo, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para ya, para lo inmediato, lo que tú necesitas saber a la voz de ya, hoy, mañana, y tal vez Leo también estos próximos días para mis Leo que os estén resonando aquí las situaciones que salgan, pero que tal vez se te retrasen un poquito más en salir, puesto que son lecturas, aparte de muy generales, a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Yo te invito a que vayas tomando, Leo, solamente todo lo que a ti te resuene, lo que tenga que ver contigo, lo vayas adaptando, amoldando a tu situación. Vamos a barajar este sabio y fantástico oráculo para mis Leo, Sol, Luna, Venus, su ascendente, todo aquello que tus guías, los míos, tus ancestros tengan que comunicarte. Leo, muchísimas gracias por los likes y las visualizaciones, gracias. Y bienvenidos a los nuevos suscriptores, gracias a mis antiguos, a quienes lleváis ahí desde el minuto 1 hasta el día de hoy. Y a quienes no estéis suscritos, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Y a que activéis en cada vídeo que veáis la campanita para que así podáis recibir todos. Después habrá lecturas con tarot y por supuesto también os iré pasando esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros. Bien, sacamos un mensaje más. Ahí lo tenemos, Leo, para Leo. A ver, Leo, para un grupo de vosotros que habéis pasado por una situación que te has visto que carecías totalmente de libertad, haya sido tu situación la que haya sido, te veías coartado totalmente de libertad. Ahora llega esa libertad para ti. Sales, digamos, de esa jaula y empiezas a volar. Llega esa libertad total y absoluta para ti, frente a la situación que hayas tenido, donde hayas estado careciendo de libertad, ¿vale? Frente a lo que hayas sido. Estáis terminando, Leo, de pasar un duelo. Tal vez en algunos de los casos de algún animalito de compañía que tenías y ha partido para el otro plano astral. En otros de los casos estáis pasando un duelo de un ser querido, familiar, que ha partido para el otro plano. Aquí dicen, Leo, para algunos de vosotros, no para todos, que puede que un animalito tuyo de compañía, bueno, no esté bien de salud o sea muy mayor y bueno, pues puede ahí ocurrir un desenlace, ¿vale? Leo, también aquí te dicen que te va a ayudar mucho y te va a servir de protección y te va a dar muchísima suerte un animalito de compañía, como siempre os recomiendo, sin ánimo de manipulación de ningún tipo, sino siempre desde el corazón, que pues adoptéis, porque el adoptar a un animalito es sacarlo bueno, de ese lugar donde están, que están con falta de pues del cariño de unos dueños, de una familia, ¿vale? Por eso siempre os lo recomiendo. Se presenta hoy, mañana, en estos próximos días, en muchísima pasión, en el amor, para mis queridísimos Leo, pasión, lujuria, tengáis el tipo de situación que tengáis. Llegan aquí también amistades nuevas y sinceras. Y te dicen que pases página de personas que ya no te convienen, de amistades tóxicas o de ese amor tóxico. Vosotros sabréis, mis Leo. Bueno, Leo, vamos ahora con tarot. Vamos con tarot para mis Leo. Sol, Luna, Venus, ascendente para Leo. Guías espirituales, ángeles, arcángeles, seres de luz. Y mis ancestros, todo aquello que les tengan que comunicar, todo lo que necesitas saber, Leo. Para Leo, Sol, Luna, Venus o ascendente. Para Leo, ese mensaje para Leo de apertura de la lectura y mirar la que se me voltea, así, sin más, no la he podido parar. Traidores, traidoras, enemigos ocultos, personas que te han traicionado, algunos de mis Leos sentís totalmente traicionados, traicionadas, ¿vale? Que te han clavado todas esas espadas por la espalda, sin darte la cara.
A ver, para ese 8 de espadas para Leo. Un mensaje aclaratorio. Noticias, a ver de qué. Vais a estar teniendo noticias de alguno de estos enemigos. Para ese 4 de oros. En algunos de los casos ha sido un amor o alguien que tenía ese nivel sentimental, te ha traicionado. Sí. Y te dicen que mucho ojo, porque aunque aparentemente esta persona se esté comunicando contigo y te siga y te esté diciendo, mira Leo, yo te sigo amando porque yo tal, no hagáis caso, porque esta persona viene con la mentira, viene con la trampa nuevamente y te vuelve a traicionar y te traiciona una y mil veces, ¿vale? Vamos a ver, para este 7 de espadas, uno o dos mensajes. Esta quiere salir. Esta persona es tremendamente dañina, Leo, tremendamente dañina, tanto si es hombre como si es mujer. Sí, se nos voltean estas dos. Es aquí dicen que vais a estar cortando. Yo también tengo que deciros, para otro grupo de Leo, con esta misma situación de la traición está tan fuerte, algunos de vosotros vais a estar teniendo noticias de que ese mismo daño, tal vez el triple, va a estar cayendo sobre esta persona. 5 de espadas, la noticia sobre esta persona, ¿vale? Y vais a cortar a esta persona, no la vais a mirar más, para nada. En algunos de los casos, no para todos, esta persona tenía un karma contigo, ese karma ya ha finalizado, ¿vale? Ahora llega un alma gemela, un nuevo amor para mis queridísimos Leo, para algunos, no para todos. Vais a estar conociendo a esta persona o en tu entorno laboral, Leo, o en el entorno laboral de esa persona. Persona con muchas energías de rey de oros de tierra, de Tauro, Virgo, de Capricornio. Os vais a enamorar mutuamente y tenemos aquí el 10 de copas. Con persona con quien vais a formar una magnífica familia. Con otro grupo de mis Leo. Tenemos ahí Arcano 15, el diablo. ¿Por qué este Arcano 15? Un mensaje aclaratorio para Leo. A ver, ¿por qué este Arcano 15? Bueno, algunos de mis Leo sentís mucha pasión por una persona. No estáis saliendo con esta persona, ni muchísimo menos. Persona con energías de Cáncer, Piscis, Escorpio, cualquier otro signo que tenga su ascendente en agua. Aquí dicen que algunos de vosotros le habéis podido hacer algún ritual a esta persona para que esta persona tenga un acercamiento hacia vosotros, dulcificarla hacia vosotros, porque lo veo. Dos rituales en concreto. 3 de espadas. Esa persona se sigue manteniendo alejada. Yo os hago una recomendación, Leo. No debemos de tratar de manipular a nadie. A ver, yo si subo rituales a veces de amor y de atracción de la persona del pasado, es porque vosotros, mis suscriptores, me lo pedís. Entonces uno tiene que complacer a todo el mundo. Pero yo hablo por mí. Yo particularmente no soy partidaria de hacer rituales para enamorar a una persona. Alguien se tiene que enamorar de uno porque se enamore por vía natural, pero no porque forcemos a una persona a que se enamore a la fuerza con rituales. Yo, esa es mi forma de pensar. Porque esta persona, aunque hayas hecho estos dos rituales, esta persona sigue a su aire y sigue distante de ti. Y no le sigas haciendo cosas porque esto, aunque sea magia blanca, aunque sea a nivel de dulcificar, pero todo se vuelve y se te va a volver contra ti, ¿vale? Y se te va a volver contra ti. Entonces es lo que sale. Viene un cambio en el amor bastante positivo para muchos de vosotros, y para otros de mis Leo viene ermitaño, viene en retorno. Pronto, ya mismo, una persona del pasado, cambiado o cambiada. Uno o dos mensajes más para cerrar la lectura para otro grupo de mis Leo. Tenemos ahí ese colgado.
esa estrella, un dinero que había estado parado, totalmente inmóvil, que te tiene que llegar, te va a llegar de manera inmediata, Leo, para algunos de vosotros. Sí. Y vais a estar haciendo reformas o haciendo alguna compra, algo que te hace muchísima ilusión. O de inmobiliario, de cualquier otra situación. Otro, vais a estar teniendo noticias, juicio, 10 de espadas de alguien que te ha traicionado fuertemente y ahora quiere un comienzo contigo. Vamos a cerrar con ese as de bastos. A ver. Quiere un comienzo contigo, pero yo he querido sacar uno o dos mensajes más y este comienzo, mira, con la traición nuevamente, ¿vale? Nuevamente, vuelve a cometer sus locuras, sus historias, porque no es persona que sirva para tener una relación estable. Hemos llegado al final de vuestro vídeo, mis Leo, vais a tener estas predicciones prácticamente a diario, en otros casos a diario, dependiendo del factor tiempo, si el tiempo, siempre y cuando el tiempo me lo permita, ¿no? Entonces, mis amores, muchísimas gracias por vuestro cariño. Leo, si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like, un segundito, esa manita para arriba y a que lo compartáis con amigos, con familia, con personas que sepáis que requieren de esta orientación, de esta ayuda. Activar la campanita es importante, Leo. Y ya sabéis, si no estáis suscritos, yo os invito a que os suscribáis. Estando suscritos y activando campanita, pues lo que ocurre es que todos los vídeos que yo siga subiendo cada día y en el día a día te van a llegar absolutamente todos. Te vas a mantener súper bien informado e informada los 365 días del año. Gracias, Leo. Os quiero muchísimo. Os mando mucha luz, besitos y bendiciones. Chao.